Feliz y bendecido lunes, hermanos en Cristo. Mi nombre es Ana Castillo y soy miembro del apostolado Paz Christi Multimedia. El evangelio de hoy lo encontramos en Lucas 4, 24 al 30 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo, había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar las palabras, se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde ahí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Hermanos, dice la palabra de Dios en los versículos anteriores de que Jesús llegó a su pueblo natal, donde él se crió, al pueblo de Nazaret. Dice de que él llegó con intención de predicar la palabra de Dios, llegó a la sinagoga, llegó a leer los escritos de la Biblia, y dice de que él empezó a predicar. Pero ellos en un momento se dieron cuenta quién era él. Él era el hijo de José. Y cuando ellos dijeron que no es este el hijo de José, que no es este el hijo del carpintero, entonces dicen de que él empezó a hablarles de la palabra de Dios. Y él tomó posición y tomó su postura a empezarles a hablar de la liberación de los cautivos, y empezó él a hablarles de todo eso. Pero ¿qué encontró Jesús ahí? Encontró incredulidad, encontró rabia, encontró furia en todos ellos. ¿Qué es lo que quisieron hacer ellos? Ellos dice que lo llevaron desde ahí lo empujaron hasta fuera del pueblo porque lo quisieron matar ahí. Hermanos, algo muy importante que dijo Jesús ahí, que nadie es profeta en su mismo pueblo. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, a veces nosotros somos incrédulos. Estamos incrédulos a la palabra de Dios. Yo te invito, hermano, que le pidas al Señor que le digas, que te abrace con ese amor infinito. Hermanos, si te gustó este video, no te olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y en Facebook. Danos un like. Que Dios te bendiga.